Gracias a una denuncia anónima, los elementos de la policía estatal lograron la intervención de un peligroso sujeto dedicado al robo de autopartes y cristalero que venía operando en varias colonias de esta ciudad capital. Una llamada recibida a través de la línea de auxilio 066 alertó sobre un cristalazo en la colonia Tamborrey. Al llegar, los elementos de la corporación estatal se percataron de que Pablo César Salazar Lendechi corría para introducirse a un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta color rojo modelo 2005. Al revisar el interior de la unidad, fueron descubiertos varios electrodomésticos, artículos de cómputo y más cosas, producto de los robos que venía cometiendo en esta zona de la capital veracruzana. El detenido confesó que también se dedicaba al robo de casas-habitación en diferentes puntos de la ciudad, por lo que también se le investigará por estos hechos. Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda el compromiso con los habitantes del estado de Veracruz para mantenerles seguros, sobre todo en esta ciudad capital, especialmente en estas épocas decembrinas, gracias al programa Navidad Segura,